estudio de los condominios en Venezuela, el solidario de la televisión, y Elías Santana, micondominio.com. Elías. Sí, señor, vamos a ver un testimonio. Si usted escucha un consejo que le da Juancho, que le da Elías aquí, y después nos quiere contar cómo lo aplicó, se agradece, porque los adultos aprendemos así, escuchando a otros adultos. Sí, señor, tenemos a Norelvi Valero, desde San Diego, en el estado de Carabobo. Vamos a escucharla. Agradecido, Norelvi, por este mensaje. Ahí la tenemos. Saludos, familia de micondominio.com. Muy contenta porque mi duda fue totalmente aclarada. Además de ello, quiero agradecer porque hemos aprovechado muchísimo la información que nos dan cada día a través de radiocomunidad.com, el canal de YouTube y sus redes sociales. De hecho, estamos organizando las elecciones de la Junta de Condominio y hemos estado siguiendo todas las orientaciones dadas por ustedes en estos tiempos de pandemia. Gracias por ese apoyo y asesoría que brindan cada día a todos los ciudadanos que vivimos dentro de las comunidades de condominio. Muchos éxitos y muchas bendiciones para todos. Qué chévere, ¿no? Oye, o sea, ¿cómo van afinando? Este es el aprendizaje, quien quiera ya sabe. Va llegando el mensaje. www.micondominio.com, le mandamos estas láminas que son hechas en PowerPoint. ¿Qué te parece? No, y además, mira, eso te Ah, bueno, ahora tengo marcadores nuevos. Exactamente. Mira, tú sabes que la gente me pide información, o sea, yo le digo, bueno, yo tengo un blog. Entonces me dicen, ¿cuál es la dirección del blog? Le digo, no, es un blog de esto. Aquí está toda la información. Mira, y esto mira. Es para el solidario. Silencio. ¡Hay mastazo hoy en micondominio.com! Bueno, te prometo que la semana que yo voy a hablar con la gente de Solita y la semana que viene. Oye, yo quiero decir públicamente, yo he ido haciendo mi biblioteca. Sí. Jurídica, gracias a Mira, te prometo Santana. Que este regalo no se va a quedar solita. ¿Qué va a tener un amigo? Tenemos vamos, para vamos, hoy, mira. En nuestro edificio, María Porras nos dice, en nuestro edificio la cuota de pago de condominio se transfiere a una cuenta a nombre de la Junta de Condominio del edificio, que creó una empresa administradora. Hace tiempo que no muestran los estados de cuenta de esa finanza. ¿Qué podemos hacer? Bueno, María, el poder en la comunidad está en los vecinos. Los copropietarios tienen el derecho, tienen el deber de estar muy pendientes de su finanza y organizarse un poquito y conversar con la Junta de Condominio, tratar de indagar las posibles razones por las cuales ellos no han rendido cuenta. Pero sí es una obligación de esa Junta de Condominio, de esos representantes, que te rindan cuenta, que te muestren, bueno, cómo van las finanzas mensualmente, cuál es la proyección anual. Es un derecho que tenemos todos. Porque si no, se generan esos comentarios que a veces son malsanos, que no son convenientes, de que no se está usando bien el dinero. La verdad, se administran dos o tres lochas. No es necesario llegar a ese extremo, es mejor tenerlo todo muy transparente. Nos dice Osmarly Soto, nos pregunta, la Junta de Condominio publicó que subía el aviso de cobro mensual de 100 a 300 mil bolívares mensuales. ¿Pueden hacerlo? Bueno, lo primero, Osmary, una decisión de esta naturaleza que incrementa el aporte que hacemos mensualmente los condóminos, los copropietarios, debe ser una decisión de toda la comunidad. ¿Cómo se toma? Vía artículo 23, vía artículo 24, virtual o presencialmente. Ok. Lo segundo, no les recomiendo tener un monto fijo. En tiempo de hiperinflación y de dolarización, decir que tú vas a pagar 300 mil bolívares mensuales, y dotar a la Junta de ese pequeño monto para acometer todas las labores, todas las cosas que tienen que hacer. El mejor sistema es que se ocasionan todos los gastos y ustedes los suman, los dividen entre las alícuotas y entonces los vecinos hacen el aporte. Y que creen, hagan un esfuercito un mes y que si ustedes gastan, supongamos, $70 al mes en todo el condominio, reúnan 140 y tengan dos meses de una especie de fondo de fondo operativo. Ese es el consejo que les doy, Osmary. Y a la orden para cualquier otra pregunta. De Amelis Rodríguez, de las Residencias Panorama en El Paraíso, en Caracas. Yo quiero participar en el encuentro de condominios que realiza. Ah, qué chévere. Con temas interesantes, ya que tenemos muchísimos problemas en la residencia. ¿Cómo hago para escuchar la radio? Bueno, la radio www.micondominio.com, vecina. Y hay una aplicación. La radio 24 horas al día. Sí, señor. De lunes a lunes. Y los domingos a las 9:30 de la mañana, Juan Eleazar y Elías, ahí en Solidario Condominios. Todos los domingos a las 9:30, sí, en reposición.
Porque a esa hora nosotros estamos guindados todavía. Ajá. Vecina, usted puede participar en ese encuentro enviando su información desde el portal www.micondominio.com. ¿Qué nos tiene que enviar? Nombre, cédula, la comunidad en que vive, en la ciudad en que vive, porque le vamos a mandar el vínculo a un grupo de chat de su ciudad o de su estado. Por eso es que es muy importante su número de teléfono, el correo electrónico que vamos a usar. Y por favor cuéntenos si usted está activo o no en su junta de condominio, simplemente por saber. Trevor Kling nos dice que quisiera información sobre la publicación en Instagram acerca del encuentro. Mm. Bueno, ya la dimos, la acabamos de dar. Si son una empresa, a lo mejor también les interesa estar en la Expo Condominio Virtual que va a haber. Lo escriben allí a info@micondominio.com y los atienden y los invitan para que puedan tomar parte. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Tenemos que... Oye, por cierto, me habían preguntado, ¿esa Expo es primera vez que la realizas? No, vale. Mira, en el año 2001 fue la primera. Hicimos un encuentro... ¿Y has podido realizar? Bueno, sí, como no, claro, a lo largo de todos los años... Andrés Cova, Ezequiel Meléndez y yo estábamos en ese momento activos los tres en micondominio.com. Hicimos un primer encuentro de juntas de condominio de Caracas. Gracias a la Universidad Metropolitana nos brindaron un tremendo auditorio. Y me acuerdo que empresas como, ¿te acuerdas? La Electricidad de Caracas y tal, estuvieron presentes y fue la primera Expo Condominio que hubo en Venezuela en el año 2001. Y bueno, y hemos seguido. O sea, que no, 20 años. No, no les he llevado el número, ¿no? De la Expo. Deben ser 6 o 7. De manera, claro, ahora va virtual, por supuesto. Ahora va virtual. Interesantísimo, Juan Elazar, porque además, como lo transmitimos el encuentro a través de radiocomunidad.com, bueno, es como la vieja usanza. Son cuñas radiales, son mensajes. Por el grupo de WhatsApp te llega el video del patrocinante. Bueno, vamos aprendiendo de esta circunstancia, de esta nueva normalidad. Ana Rosales, ¿cómo hago? Ah, bueno, igual. Ana, métase en las redes sociales de micondominio.com, @micondominio.com, envíe a info@micondominio.com, nombre, cédula, ciudad, comunidad, tu correo electrónico y tu número de teléfono. ¿En qué nivel de riesgo se debe clasificar? Ah, muy importante, Néstor Flores, una junta de condominio para realizar los aportes ante el Seguro Social. Es el nivel bajo, Néstor. Yo aprovecho y le cuento a nuestro público que... Tomás, Juan Elazar. Gracias, Elia. Les cuento que la normativa nos exige notificar a nuestros trabajadores, al trabajador residencial o al vigilante, cuáles son los niveles de riesgo que tienen en su desempeño laboral. Eso es una obligación nuestra, así como dotarlos de los equipos de protección personal. Y en este caso, bueno, la labor de un trabajador residencial no implica demasiados riesgos, por eso te recomendamos eso. Nora Ramírez, ¿dónde puedo tener asesoría para tratar el problema de la negación de acceso al techo de mi apartamento para mantenimiento? Es un penthouse, pero el techo es de madera y teja y no es área común. El acceso puede ser negado por otro apartamento. Primero, yo le escribí a Nora, Juan Eleazar, para pedirle cómo es esto de que es el techo del penthouse y no es área común. Lo normal es que sea un área común, a menos que sea un área común de uso exclusivo, que eso también lo prevé la ley de propiedad horizontal. Pero en principio, la junta de condominio debe asumir el mantenimiento, las reparaciones que tengan que ver con la azotea. Porque, ¿qué es la azotea? Ah, ese es el techo de la señora del penthouse. Sí, pero es que tú, que vives aquí, tu techo es el piso del que vive arriba, y así sucesivamente. Entonces, el techo es un techo común, es un techo que es un área común a toda la comunidad. La señora María Jesús, aquí la tenemos, la señora María Jesús nos dice lo siguiente: en su edificio la Junta de Condominio, sin dar ninguna explicación y realizar asamblea, autorizó a un copropietario, wow, este caso es impactante, mira los guachos, a tomar posesión del apartamento de la conserjería y remodelarlo para instalar allí un negocio de panadería y comida. Tenemos una situación de enfrentamiento entre el resto de la comunidad de copropietarios y la Junta de Condominio. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, ingeniería municipal. Hay que ir a la ingeniería municipal y decir que allí hay un cambio de uso en marcha para que toda esa ellos intervengan y obliguen a la demolición de todo lo que haya ocurrido allí. Porque, ¿cómo se llama el local? Conserjería. No se llama panadería. Panadería es un comercio. Y menos la Junta de Condominio puede disponer de un área común de esa manera. Yo entiendo que hay que ser productivos, que hay que ser creativos, que hay que generar ingresos. ¿Cómo no? Pero hay que hacerlo en el muy bien pensado marco jurídico venezolano, porque la verdad es que entre el Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal tenemos un muy buen marco jurídico que permite el emprendimiento, que permite
hacer actividades. Yo te lo he dicho mucho, Juancho, una comunidad, un condominio es una comunidad, pero también es un mercado y los vecinos pueden ofertar y yo puedo representar a una gran empresa y hacerles un pedido grande de sus productos y yo los llevo a domicilio y los vendo por el grupo de WhatsApp. ¿Cómo no? Todas esas cosas son posibles, son incluso deseables en un momento como este, pero no apropiarse de un bien común como nos cuenta la vecina que está pasando en este caso. María González dice, en mi condominio pidieron una cuota extra para reparación del ascensor y no la realizaron. Luego pidieron otra cuota extra y si no se pagan las meten como cuota del mes. ¿Es correcto? Bueno, fíjense, María y los vecinos que viven en el edificio. Hay que sentarse a conversar con la Junta de Condominio y decirles, espérense, ¿por qué si recogieron la cuota extra no se hizo el trabajo? Puede haber razones, Juan Eleazar, uno no debe... adelantarse, vamos a averiguar qué pasó, a lo mejor no se reunió el dinero completo porque hubo unos que no cumplieron las obligaciones, a lo mejor el proveedor cambió a última hora el monto del presupuesto, quién lo sabe, pero a lo mejor también hubo dejadez o falta de estar pendiente por parte de la Junta de Condominio y una nueva cuota tiene que ser el producto de la decisión de los mismos que aprobamos la primera cuota, o sea, la comunidad de propietarios. Raquel Pérez nos dice, ¿qué podemos hacer con las personas que no están en el país y sus apartamentos están solos y no pagan el condominio ni las cuotas extras requeridas? Oye, Raquel, acabamos de grabar un video con la doctora María Alejandra Parra, todavía no está al aire, va a estar en el canal micondominio.com.tv tratando este tema, porque es muy frecuente, Juan Eleazar, que haya mucha gente en el exterior que dejó sus apartamentos. La mayoría está muy pendiente, 9 de cada 10 están pagando, están ayudando con las cuotas extras. Después de Ubica tu Casa y del censo y todo eso, la gente está clara, los que viven en el exterior, que quienes cuidamos sus propiedades somos los de la Junta y están cumpliendo económicamente. Pero hay vecinos que se desaparecieron. Yo los invito a utilizar las redes sociales, llegar al extremo de contratar una especie de investigador privado, alguien que haga una indagación o ir a la justicia venezolana para buscar la ubicación de la persona y si no, plantearse una demanda por cobro de bolívares, tener la lista para cuando abran los tribunales, porque ese caso de entrada está ganado. Luis Oropesa nos dice, ¿cómo se conforma una junta de condominio y cuántas personas la integran? Luis, el 15 de septiembre esta ley va a cumplir añitos, porque se promulgó el 15 de septiembre del año 1958, se llama la Ley de Propiedad Horizontal, es la ley que regula los condominios, por eso en Venezuela, desde hace 10 años, se celebra el Día del Condominio el 15 de septiembre. Aquí, Luis, en el artículo 18, vas a encontrar la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo se conforma? Bueno, son 3 principales y 3 suplentes en principio. Si el edificio es muy grande, la ley es tan flexible, es tan chévere, Juan, que dice... como mínimo, tú puedes tener 5 principales y 5 suplentes, 7 principales y 7 suplentes, dependiendo de las dimensiones del conjunto residencial. Así que ahí vas a encontrar la forma de cómo se compone la Junta y solo habla de un rol, el presidente. Nosotros le añadimos secretario y tesorero, vicepresidente, vicesecretario y vicetesorero para que el elector y luego el vecino sepa quién suple a quién. Y cuando yo voto, una cosa es que me digan que Juancho va a suplir al tesorero, y él es un tipo que le gusta en las finanzas y sabe de eso, a que me digan que va a suplir al secretario, y a lo mejor a él no le gusta eso de llevar un acta u organizar unos archivos. Entonces uno tiene derecho a votar para la persona para el cargo que quiere. Fernando Ross, el condominio donde vivo es un conjunto de 4 edificios. El día de ayer unas personas se mudaron, esto es gravísimo, Juancho, se mudaron al apartamento frente al mío, y están instalando un call center. Él estuvo observando escritorios y otros enseres relacionados. Yo me permito agregar, porque el caso es un poco más largo, que él llegó a contar 6 estaciones de trabajo. O sea, es evidente que ese no es el trabajo de la persona que habita el edificio, el apartamento, porque tú puedes ejercer tu actividad profesional en tu apartamento, tú puedes tener una, yo creo que todos tenemos una mini oficina para nosotros, o los muchachos tienen una mini oficina y tal, y puedes tener a lo mejor una secretaria, un asistente administrativo que va frecuentemente a tu casa, tú puedes funcionar y operar mientras que esa sea tu residencia, pero esto es ilegal, este es un cambio de uso que está en pleno proceso, y a lo mejor se están aprovechando de la pandemia, pero afortunadamente puedes ir no solo a la Ingeniería Municipal, sino a la Policía Municipal
o si no a la Fiscalía Municipal, no dejes que se consolide el funcionamiento de esta empresa. Y no, Fernando, perdón, no dejen, porque este es un asunto de todos los vecinos. Imagínate, 6 empleados entran, salen, COVID-19, ¿qué garantía tenemos? ¿Cuál es la identidad de ellos? Nos cantan la zona en el edificio. O sea, esto es de una gravedad extrema, Fernando. Qué bueno que te movilizaste. Trata de que los vecinos te acompañen en ese proceso. Nos está llegando ahora mismo una pregunta al 0412-377-3910, el chat popular, también el chat de los condominios. Te preguntan, Elías, ¿cuál es el método de indexación que más se ajusta a la ley? El que decía el juez. ¿Ves? Desde la sentencia del año pasado, ya cuando uno hace una demanda por cobro de bolívares, yo le vengo a cobrar al señor Juan Eleazar Fígalo 2 años de aviso de cobro, 24 avisos vencidos, y eso tiene tal monto, y le solicito a usted, su señoría, que indexe esa deuda al momento de usted emitir una sentencia. Eso antes uno lo tenía que pedir. Desde la sentencia del año pasado, el juez ya de suyo sabe que lo debe hacer, porque es que estamos en tiempos de hiperinflación. Ahí hubo una buena decisión, un buen enfoque por parte del sistema judicial venezolano. Entonces, el juez es el que lo va a decidir. Ahora, uno como comunidad no tiene la posibilidad de indexar. Por eso es que utilizamos el valor referencial dólar. Cuando usted usa el valor referencial dólar, usted por la vía de los hechos está indexando, por decirlo así. ¿Por qué? Porque usted está preservando el valor de la moneda y está manteniéndola actualizada todos los días. Esa es la respuesta para él. Oye, qué bueno que también... Elías, nos ha rendido el tiempo y ya vamos finalizando. Sí, ¿qué más tenemos? El condominio de... Ajá. El evento. Ah, vamos con el encuentro. Sí, el propio... Le va agarrando a calor así. No, pero ya hicimos todos los casos, Yume. Oye. Estamos... Buen perro, tiene que decirme como le digo yo a Catupi. Mira, Juan Eleazar, tenemos amigas y amigos, tenemos este encuentro, le tenemos mucho ánimo a este encuentro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede haber un incendio, puede haber una inundación, una conmoción social, puede haber, bueno, la pandemia que la estamos viviendo, un delito. Este encuentro es para preparar nuestra mente, nuestros protocolos, la organización de nuestra comunidad. Se llama Prevención y Seguridad en los Condominios en Tiempos de Cuarentena. Usted puede participar oyéndolo a través de radiocomunidad.com, que es tan sencillo como que usted instale la aplicación en su teléfono y ahí va a poder escuchar a radiocomunidad.com y va a estar usted atento al encuentro y puede interactuar. Allí dice los datos que nos tiene que enviar, ahí están en pantalla, los datos que usted tiene que enviar para que a usted lo refieran al grupo de WhatsApp, a través del cual va a recibir el material de apoyo, los videos, los audios de los expositores, y usted va a poder plantear preguntas. Después, Juan Eleazar, vienen otros encuentros. Aquí tengo ya la parrilla de todos los encuentros que están por venir hasta el fin de año. Ya los tenemos planificados porque hay una cantidad de temas que son absolutamente novedosos, bueno, que hemos venido tratando aquí en el Solidario. Y que hay que profundizar pues en su exposición. Por cierto, vamos a tener en ese encuentro a los duros en cada materia. Sobre pandemia va a estar Pedro del Médico, va a estar Carlos Miguel Atencio, va a estar el periodista Javier Ignacio Mayorca hablándonos del delito, de cuáles son las modalidades, el escalamiento. Vamos a ver cómo ha aumentado el delito contra los edificios. Vamos a tener a Roberto Briceño León, el sociólogo venezolano del Laboratorio de Ciencias Sociales de la UCB, y a los expertos en diferentes materias y 3 experiencias comunitarias. Una de tu comunidad, de la urbanización Miranda, en el municipio Sucre, una del municipio Baruta y una del municipio de Mérida, del estado Mérida. Así que ya lo saben, no se pierda este encuentro multiplataformas a través de radiocomunidad.com. Dando la hora.